Bienvenidos una vez más a una nueva experiencia culinaria. Y hoy vamos a viajar nuevamente al Lejano Oriente. Vamos a irnos a China y vamos a conocer cómo se hace ese delicioso pan chino al vapor. Súper sano y delicioso. No te pierdas esta receta. Vamos a ver el video. Poner en un bol un cuarto de harina común, tipo 3-0, tamizarlo, agregar 15 mililitros de aceite vegetal, 20 gramos de azúcar, 3 gramos de levadura en polvo y 95 centímetros cúbicos de agua caliente. Comenzar a amasar. Me saqué los anillos, el reloj, la pulsera, así que me merezco un like, ¿no, amigos? Comenzamos a amasar. Y una vez que amasamos, la tapamos con un film y la dejamos reposar por aproximadamente hasta que doble su tamaño, digamos. Eso depende, el tiempo depende de cuán cálido sea el lugar donde la dejemos. Pueden ser media hora, 45 minutos. Cuando dobla su tamaño, seguimos. Y llegó la hora de ver cómo nos quedó. ¡Wow! Miren cómo quedó esta masa preciosa. Metemos el dedo, se hunde y no vuelve. Quedó genial. Vamos a hacer ahora los pancitos. Hacemos un rectángulo. Tratamos de que nos salga un rectángulo. Le ponemos un poquito de aceite a la masa. Así. Yo le voy a poner un poquito de sal. A mí me gusta que tenga un poquito de sal, pero es a gusto. Y enrollamos. Y los cortamos en seis pancitos. Ponemos nuestros pancitos en nuestra vaporera, en este caso de bambú. Los pintamos con agua tibia. Los apoyamos sobre papel manteca para que no se peguen. Los pintamos con agua tibia y los dejamos reposar por unos 45 minutos hasta que vuelvan a doblar su tamaño. ¡Qué lindos que están los pancitos chinos! Crecieron un montón. Bueno, vamos a ponerlos a cocinar ahora. Una vez que pasaron los 10 minutos, apagamos el fuego y destapamos un poquito y dejamos reposar 10 minutos más. Llegamos a la etapa final y la más linda, que es verlos y sentirlos. No saben qué esponjosos que son. Qué lindos que se sienten al tacto. No les puedo explicar. Son por afuera como duritos, crocantes, pero
una amiga súper aireada, livianita, deliciosa. No, 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 tienen que hacerlos. Son facilísimos y sanos. Espero que te haya gustado esta receta, que la pruebes. Es fácil, es sana y deliciosa. Bueno, seguime en mi canal, en el mundo de Lili, y nos vemos mañana o en un próximo video.